God bless you all. Dios le bendiga a todos. As you guys can see, como pueden ver, this is part of the stage, esta parte de la tarima. God has been doing an extraordinary work that was in our community. We got niños here. We want to send a couple of words. How big did you see this stage? Let's grab one. Like 10 guys just come and take it apart and put it back together. It's so crazy. I'm just enjoying being here, just seeing the stage, seeing God move in a mighty way. Él dice que se necesitaban como 10 hombres para moverla de la grande que era, para quitarla, inventarla en el camión, y él se está gozando mucho de ver lo que Dios está haciendo aquí. Dino, what about our experience that we had in our prayer time? It really felt like, you know, when we see Jesus, he goes up to the mountain, he goes pray. Se siente como cuando veíamos a Jesús que iba a la montaña a orar. I was just blown away because he went to the mountains and prayed. Porque fue a la montaña y el mountain. And after we came down, just like Jesus, y después que bajamos así como eso, and we just see Matías gathering people around, y veíamos que Matías ganaba gente de diferentes lugares, just telling them the pure gospel of Christ, diciéndole el evangelio de Cristo. And we just see his lives and his heart and his touch, viendo vidas y almas siendo tocadas y pasadas. It's only been a day that I'm speaking. So, here you have it. Thank you so much. This is part of the stage. So much, Manta, gracias. And we have, we're going to close this video. Vamos a cerrar este video. We have something else we want to. God bless you guys. As you can see here, como pueden ver, again, I wanted to take some time to show you guys some of the projects. Quería tomar algunos momentos para enseñar algunos de los proyectos. This is the More Ministry Warehouse. Este es el almacén del ministerio. Nino. What do you think about this warehouse? What are you going to put in this thing? Oh my goodness. This is a game changer right here. Esto es algo enorme. Esto es algo tremendo. So we want to show you guys. These are some of the surprises. Estas son algunas de las sorpresas. I told you guys we had a big surprise. Yo le dije que teníamos una sorpresa grande. It is our big warehouse. Es el almacén. And this side, Prophet Nathaniel, is going to be the bus. De este lado, Profeta Nathaniel va a ser la goma del ministerio. And this side is going to be the ministry truck. De este lado va a ser el... el camión de la cruzada del ministerio. Tenemos aquí al maestro de esta construcción. We have here the buenas construcciones. ¿De qué tamaño va a ser este almacén del ministerio? ¿Cuánto de alto va a tener? Háblame un poquito del proyecto para que la gente que patrocinan y lo ayudan sepan lo que está más. Está midiendo de altura hasta ahora mismo 18 pies de altura. Right now it has 18 feet of height. ¿Sigue? Y de largo está midiendo 42 pies de largo. Wow. It is 42 feet long. Wow. Y anchura está midiendo 30 pies. It is 30 feet wide. Y cuando
pensamos tener el proyecto terminado para que la gente que nos están ayudando sepa cuál es nuestro proyecto. 15 días más por el plazo, ya que vale tiempo a la manera para ponerlo aquí. Okay. We're looking at 15 more days, and we're going to have our warehouse finished in 50 days, 2 weeks, en 2 semanas. So here you have, ahí lo tienen. Thank you guys so much for all of your help. Gracias por toda su ayuda. This is the ministry warehouse, este es el almacén del ministerio. God bless you, and thank you for helping us. Gracias. Y Dios lo bendiga y gracias por ayudarnos. Amen. Amen. God bless you guys. Dios le bendiga. Thank you so much for connecting this morning. Gracias por conectarse en esta mañana. Make sure that you share. Asegúrate de compartir. God is doing a wonderful work. Dios está haciendo una obra extraordinaria. We give him the glory, the honor, and the praise. A él le damos la gloria, la honra, y la alabanza. How many are excited to be in prayer this morning? ¿Cuánto tan gozoso de estar en oración en esta mañana? God is so wonderful. Dios está extraordinario. Thank you for connecting. Elizabeth Ruiz, blessings to you. God bless you, Cynthia. Dios bendiga, Cynthia. Malta, God bless you, woman of God. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, Moses. Moses, my son. How's school? Talk to me. Dios bendiga, Moses. D. Dios bendiga. God bless you. Inez. Vélez, God bless you. How's everybody doing? Talk to me. Say something. Susan, God bless you. Carmen Ventura, Dios te bendiga. Again, Francisco, Dios te bendiga. Blessings. Make sure that you share. Asegúrense de compartir. God is wonderful. Dios es extraordinario. We give him the praise. Le damos a él la alabanza. Hallelujah. Gloria al Señor. Hallelujah. We're going to just give a couple more minutes for people to continue to connect. God bless you, Gladys. Dios bendiga, Gladys Mendez. Praise God. Let's keep a Pastora Gladys in your prayers. Dios bendiga, María Rodríguez. Vamos a mantener a la Pastora Gladys en nuestras oraciones. She told me yesterday that she sprained her ankle. Ella me dijo que se lastimó el tobillo. And so I want to pray for her first thing today. Yo quiero orar por ella en esta mañana. Moses, amen. I'm glad to hear that God is doing a great work. Francisco, amen. Dios te bendiga. Aleluya. Let's pray for Pastora Gladys. Vamos a orar por la Pastora Gladys que she needs healing in her ankle. Ella necesita sanidad en su tobillo. Father, in the name of Jesus, we give you glory, honor, and praise.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza. We ask that you move by your Holy Spirit. Y oramos por que tú te muevas por tu Santo Espíritu, that you will do a supernatural work in that ankle. Que tú hagas una obra sobrenatural en ese tobillo. I command it now to be healed in the name of Jesus. Yo lo ordeno ahora que sea sanado en el nombre de Jesús by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo. I give you the glory, the honor, and the praise. Te doy la gloria, la honra y la alabanza. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen y amen. Hallelujah. Glory to God. Gloria al Señor. Let's get right into the word. Vamos a entrar en la palabra. I want us to go to Luke chapter 1. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 1. Luke chapter 1. Hallelujah. Luke chapter 1. Lucas capítulo 1. How many are excited about Jesus? ¿Cuánto están gozosos con la grandeza del Señor? Luke chapter 1. Lucas capítulo 1. Hallelujah. And I like to consider verse 37 and 38. Y yo quisiera considerar el verso 37 y 38. Luke chapter 1, verse 37 and 38. Lucas capítulo 1, verso 37 y 38. For with God, nothing shall be impossible. And Mary said, behold, the servant of the Lord, be it unto me according to your word. And the angel departed from her. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Father, in Jesus' name, I pray that you would touch everyone that's connected. Yo oro que toque a cada persona que está conectada in your holy and blessed and glorious name. En tu poderoso, glorioso y magnífico nombre. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen y amen. I want to talk to you for a couple minutes under the title, There Are No Limits in God. Yo quiero hablarte por algunos minutos bajo el título, No Hay Límites en Dios. There Are No Limits in God. Part 2. Parte 2. There Are No Limits in God. No hay límites en Dios. God operates with the arm of the supernatural. Dios opera con el brazo de lo sobrenatural. God does not operate with the arm of flesh. Dios no opera con el brazo de carne. Man operates with the arm of flesh. El hombre opera con el brazo de carne. He does not accept the miraculous. El hombre no tiene la capacidad para aceptar lo milagroso. So everything that man does
It's within the confines of what he sees. Todo lo que el hombre hace está en los confines de lo que él ve. Everything that man believes, todo lo que el hombre cree, that can be done, que puede hacer hecho, is within the confines of what he sees. Está entre los confines de lo que él ve. I want you to write that down. Yo quiero que tú escribas esto. Everything that man believes that can be done, todo lo que el hombre cree que puede ser hecho, is within the confines of what he hears. Está entre los confines de lo que él oye. He believes the report of what he hears. Él cree el reporte de lo que él oye. And he does not see further than what he sees and hears. Y él no puede ver más allá de lo que él ve y lo que él oye. Número tres, man believes within the confines of what he can reason. El hombre opera dentro de los confines de lo que él puede razonar. He cannot see further than what his reason or how things are supposed to work out. Él no puede ver más lejos del razonamiento que él tiene de cómo las cosas tienen que funcionar. He is confined to what he sees, what he hears, and what he reasons. Él está confinado a lo que él ve, a lo que él oye, y a lo que él razona o piensa. And these keep men confined to the laws of space and time. Y estas son las cosas que mantienen al hombre confinado al espacio y al tiempo. See, by what you see and what you hear and what you reason, you keep yourself within the confines of space, time, and matter. Por lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú razonas o piensas, tú te mantienes entre los confines del tiempo, del espacio y de la materia. But I need you to write this down. Yo necesito que tú escribas esto. God is not confined by time. Dios no es confinado por el tiempo. God does not confine himself to time. Dios no se confina al tiempo. God is a miraculous God. Dios es un Dios milagroso. He is not confined to time. Él no está confinado al tiempo. What it takes men a long time, it takes God minutes, even seconds. Lo que le toma al hombre mucho tiempo, a Dios le toma minutos o segundos. I'm telling you that your father is not confined to time. Yo te estoy diciendo a ti que tu padre no está confinado al tiempo. The devil will win every time if he can keep us in time. El diablo va a ganar la batalla siempre si él no mantiene en tiempo. You got to understand that God has the ability to do a quick work. Tú tienes que entender que Dios tiene la habilidad de hacer una obra rápida. He's not confined by time. Is there anybody that's receiving this word this morning? Habrá alguien que Dios no está confinado por el tiempo. Habrá alguien que está recibiendo esta palabra en esta mañana. God is not confined by time. Dios no está confinado al tiempo.
And what it takes the doctor 10 sessions in 2 years to get the cancer out of your body. It takes God 1 minute. Y lo que le toma al doctor 2 años con 10 secciones para sacar el cáncer de un cuerpo, a Dios le toma 1 minuto. Because God is not confined to time. Porque Dios no está confinado al tiempo. He is a miraculous God. And I'm telling you this morning, God is going to do a miracle of acceleration in your life. Y yo te vengo a decir en esta mañana que Dios va a hacer un milagro de aceleración en tu vida. Because God is not confined by time. Porque Dios no está confinado al tiempo. And God is getting ready to do in your life what is supposed to take 1 year in 1 week. Y Dios se está preparando para hacer en tu vida lo que tiene que tomarse 1 año en 1 semana. Because God only needs you to believe it. Porque Dios solamente necesita que lo creas. That's all you need to do. Eso es lo único que tú tienes que hacer. You need to believe that he likes to work quickly. Tú tienes que creer que Dios se deleita en trabajar rápido. God wants to do a quick work. Dios quiere hacer una obra rápida. How many are understanding what I'm saying? ¿Cuánto están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Somebody say a quick work. Alguien repita conmigo una obra rápida. A quick work. Una obra rápida. Somebody help me share this morning. Alguien ayúdeme a compartir en esta mañana. God wants to do a quick work. Dios quiere hacer una obra rápida. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? How many believers? It's a quick work. Es una obra rápida. I want you to go with me to Jeremiah chapter 1. Yo quiero que tú vayas conmigo a Jeremías capítulo 1. Jeremiah chapter 1. Jeremías capítulo 1. And I want you to go with me to verse 12. Y yo quiero que tú vayas conmigo al verso 12. Then said the Lord unto me, you have seen well, for I will quicken my word to perform it. Y me dijo Jehová, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. God desires to do a quick work. Dios desea hacer una obra rápida. Somebody say a quick work. Alguien diga una obra rápida. God desires to do with you a quick work. Dios desea hacer contigo una obra rápida. Because that's the miraculous Father that we serve. Porque ese es el Dios milagroso que nosotros servimos. The Bible says, la palabra dice, that God took Joseph from the prison to the palace in 1 day. Que Dios sacó a José de la cárcel y lo puso en el palacio en un día. God promoted this man. Cynthia, you need to hear this. God promoted Joseph in 1 day. Dios promovió a José en un día. He promoted him. Él lo promovió. And made him an individual of great influence and of great respect and gave him great height in 1 day. Y Dios lo hizo a él un individuo de gran influencia, de gran estatura, de gran tamaño en un día. It took God 1 day and he elevated him to the next level. Y él lo elevó al próximo nivel. But one thing that you must understand about Joseph, pero algo que tú tienes que entenderle, Joseph never stopped believing in God.
José nunca dejó de creer en Dios. He never stopped believing that God was with him. Él nunca dejó de creer que Dios estaba con él. And he never stopped believing that God was a God of the miraculous. Y él nunca dejó de pensar que Dios era un Dios de lo milagroso. God wants to do something miraculous in your life. Dios quiere hacer algo milagroso en tu vida. He's going to do it with time. Y él lo va a hacer con el tiempo. He's going to accelerate you. Él te va a acelerar. That's God's miraculous power involved. Así es que el poder milagroso de Dios se involucra. When the miraculous power of God is involved, cuando el poder milagroso de Dios, it accelerates us. No aceleran. You got to believe God to do a quick work. Tú tienes que creerle a Dios que él va a hacer una obra sobrenatural. Hallelujah. You got to believe for a quick work. Tú tienes que creer por una obra apresurada. I decree over your life that God is going to do a quick work. Yo decreto sobre tu vida en esta mañana que Dios va a hacer una obra apresurada. It's not going to take a long time for you to get to the next level. No va a tomarte mucho tiempo para que tú llegues al próximo nivel. It's not going to take a long time for you to receive your healing. No va a tomarse mucho tiempo para que tú recibas tu sanidad. It's not going to take a long time for your children to be saved. No va a tomarse mucho tiempo para que tus hijos sean salvos. God is doing a quick work. Dios está haciendo una obra apresurada. All you have to do is believe that he has the capacity to do it. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Dios tiene la capacidad para hacerlo. Somebody say a quick work. Alguien diga conmigo una obra apresurada. He told Jeremiah, él le dijo a Jeremías, you have seen well. Tú has visto bien. That's what he told Jeremiah. Eso fue lo que le dio a Jeremías. You have seen well. For I quickened my word to perform it. Y le dijo Jehová, bien ha visto. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. I quicken my word to perform it. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Now, listen to what he said. You have seen well. Date cuenta de lo que él dice. Él dice, tú has visto bien. Why does he say, you have seen well? ¿Por qué él le dice, tú has visto bien? Because God was saying to Jeremiah, if you can see me work fast, I'm going to work fast. Si tú me puedes ver trabajar rápido, yo voy a trabajar rápido. If you see God working fast, he's going to work fast. Si tú puedes ver a Dios obrando rápido en tu situación, él va a obrar rápido. If you can see God saving that family member quickly, he's going to save them quickly. Si tú puedes ver a Dios salvando ese miembro de tu familia rápido, él lo va a salvar rápido. You have to see it first. Tú tienes que verlo. If you see God in the miraculous, si tú ves a Dios en lo milagroso, he's going to perform miracles. Él va a cumplir milagro. You have to see well. Tú tienes que ver bien. God wants you to start seeing him as a quick God. Dios quiere que tú comiences a verlo a él como un Dios que trabaja apresurado. Listen to me, please. Escúchame, but do you know how big the universe is? ¿Tú sabes lo grande que es el universo? Do you have any idea how big the sun is? ¿Tú tienes alguna idea de lo grande que el sol es? Do you have any idea how many stars are in the heavens? ¿Tú tienes alguna idea de cuánta estrella hay en el cielo? Do you know how big the ocean is? ¿Tú sabes lo grande que el océano? Do you know how big the earth is? ¿Tú sabes lo grande que es la tierra?
scientists with all that technology have not been able to measure the sea. Los científicos con toda su tecnología no han podido medir el océano. They do not know every single secret and discovery of the earth. Ellos no saben todos los secretos y las cosas escondidas que están en la tierra. They don't know how big the universe is. Ellos no saben lo grande que es el universo. It took God 6 days to do it. Le tomó a Dios 6 días para hacerlo. Because God did a quick work. Porque Dios hace una obra apresurada. And you got to believe him this morning. Y tú tienes que creerlo a él en esta mañana. That he wants to do a quick work. Stop looking at your situation like it needs to take a long time. Deja de ver tu situación como que tiene que tomarse mucho tiempo. God is doing a quick work in your life this morning. Dios está haciendo una obra apresurada en tu vida en esta mañana. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. How many can say amen? ¿Cuánto pueden decir amén? He said, you have seen well. Él le dice, tú has visto bien. You have seen well. Because God is not confined by time. Porque Dios no está confinado por el tiempo. And I'm telling you what take others a long time. The miracle working God that's with you will make it happen for you quickly. Y yo te estoy diciendo que lo que le toma a otro mucho tiempo para cumplir, el Dios de milagro que está contigo, lo va a hacer contigo rápidamente. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. God is not confined by time. Dios no está confinado por el tiempo. A miracle working God, like the one we have, is not confined by time. Un Dios de milagro como el que nosotros tenemos no está confinado por el tiempo. Stop giving God a long time to do what you need him to do. Deja de darle a Dios mucho tiempo para hacer lo que tú necesitas que él haga. God created the universe in 6 days. Dios creó el universo en 6 días. Hallelujah. You got to stretch your faith this morning. Tú tienes que estrechar tu fe en esta mañana. And you got to understand that God has no limits. Y tú tienes que entender que Dios no tiene límites. I'm telling you, this is your morning. Yo te estoy diciendo que esta es tu mañana. God will do it. In the name of Jesus, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. He has no limits. Él no tiene límites. Hallelujah. Hallelujah. Gloria al Señor. You know all the miracles that God does. They break the law of time. Todos los milagros que Dios hace rompen la ley del tiempo. And I'm telling you, God is breaking the law of time for you this morning. Y yo te estoy diciendo que Dios va a romper la ley del tiempo para tu vida en esta mañana. All you have to do is see well. Lo único que tú tienes que hacer es verlo bien. I'm telling you, God is getting ready to explode in your life in the name of Jesus. Yo te estoy diciendo que Dios se está preparando para explotar en tu vida en el nombre de Jesús. All you have to do is see well. Lo único que tú tienes que hacer es verlo bien in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Emma, se catalabaca le mishi. How long did it take God to create the universe? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios para crear el universo? 6 days. En 6 días. How long did it take God to free the children of Israel when Moses was sent to free them? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios para librar al pueblo de Israel cuando Moisés fue enviado? Days, en días, within days they were free.
En días ellos estaban libres. It didn't take God months. Esto no le tomó a Dios meses. Every miracle suspends the laws of time. Todo lo milagro suspende la ley del tiempo. You know, as I'm here teaching you guys, mientras yo estoy aquí enseñándole, I think about the time that the children of Israel were complaining in the wilderness for me. Yo pienso del tiempo que el pueblo de Israel estaba quejándose en el desierto porque querían carne. And Moses went before the Lord. Y Moisés fue delante del Señor. And the Lord said, I'm going to give them. The Lord said, I'm going to give them meat. Not for one day, not for 2 days, but for months. Until it comes out of their noses. Y Dios le dijo a él, a Moisés, yo le voy a dar carne, no por un día, no por 2 días, no por un mes, sino hasta que le salga de la nariz. And Moses asked God, how can you give so much meat in the wilderness? Y Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo tú vas a dar tanta carne en el desierto? There's nothing here. No hay nada aquí. And the Bible says that God caused an east wind to come. Y la palabra dice que Dios causó un viento del este que venga. And birds start falling. Dead birds start falling all over the place. Y pájaros muertos comenzaron a caer de todos los lugares. And they had meat that they couldn't carry to the house. Y ellos tenían carne que no había forma de llevarlas a la casa. I'm telling you, they had meat for months. Ellos tenían comida por meses. How long did it take God to do it? ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios para hacerlo? It took him a minute. Le tomó un minuto. I am telling you this morning, the Lord told me to tell you, stop putting limits on your heavenly Father. Dios me dijo que te diga que le deje de poner límites a tu Padre Celestial. I decree that today God's going to get you out of the situation. Yo decreto que hoy Dios te va a sacar de la situación, and God is going to do the miracle now. Y Dios va a hacer el milagro ahora. God is going to promote you now. Dios te va a promover ahora. God is going to impact your family now. Dios va a impactar tu familia ahora. All we have to do is see well. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ver bien. We got to start seeing God as a quick working God. Nosotros tenemos que empezar a ver a Dios como un Dios que trabaja apresuradamente. Is there anybody that's receiving it this morning? ¿Habrá alguien que lo esté recibiendo en esta mañana? I believe that God is going to save your husband today. Yo creo que Dios va a salvar tu esposo hoy. I believe that your healing is here today. Yo creo que tu sanidad está aquí hoy. I believe that God is doing a quick work because that's what his word says. Yo creo que Dios está haciendo una obra rápida porque eso es lo que la palabra del Señor dice. And we got to take the limits off. Y nosotros tenemos que quitar los límites in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Aleluya. How many are receiving it this morning? ¿Cuántos lo están creyendo en esta mañana? God is not confined by time. Dios no está confinado por el tiempo. Hallelujah. Somebody say, God's going to do a quick work with me. Alguien diga, Dios va a hacer una obra rápida conmigo.
Hallelujah. I say hallelujah. How many are still here? ¿Cuántos están aquí todavía? How many are excited about Jesus? ¿Cuántos están gozosos con Jesús? How many believe that God's going to do a quick work with them? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer una obra rápida con ellos? Hallelujah. Go with me to Mark chapter 11. Ve conmigo a Marco capítulo 11. Mark chapter 11. How many believe that God is going to do a quick work with me? Say, God's going to do a quick work. Alguien diga, Dios va a hacer una obra rápido conmigo. Pastor Alicia Cruz, tú necesitas recibir esta palabra para tu iglesia. There's some of you that need to understand God's doing a quick work with your ministry. Hay algunos de ustedes que tienen que entender que Dios está haciendo una obra rápida con tu ministerio. You need to start looking at God well. Tú tienes que empezar a ver a Dios bien. Tú has visto bien, le dijo el Señor al profeta Jeremías. You have seen well. Tú has visto bien. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Go with me to Mark chapter 11. Ve conmigo a Marco capítulo 11. Mark chapter 11. Marco capítulo 11. And I want to go to verse 13. Yo quiero ir al verso 13. And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the times of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of you from now on. And his disciples heard it. Marco 11, 13. Viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Aleluya. Now go to verse 20. Ahora ve al verso 20. Mark 11:20. Vea a Marco 11:20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the root. And Peter, calling to remember, said, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. Y pasando por la mañana, vinieron a la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. They were shocked. Ellos estaban atónitos. The disciples were shocked with what they saw. Los discípulos estaban atónitos con lo que habían visto, because Jesus cursed the fig tree, porque Jesús maldijo la higuera. They expected it to dry up after weeks and months. Ellos esperaban que la higuera se secara después de meses, después de semanas. But the next day, pero el próximo día, they saw the power of God's word to work quickly. Ellos vieron el poder de la palabra de Dios para trabajar rápido. I need you to get this in your spirit. Yo necesito que tú dejes que esto te meta en el espíritu. They saw
the power of the word of God to work quickly. Ellos vieron el poder de la palabra de Dios para trabajar rápido. They saw the fig tree dry up the next day. Ellos vieron a la higuera que se había secado el día siguiente. And I'm here to tell you, yo estoy aquí para decirte, when you decree the word of God and believe it, cuando tú decretas la palabra de Dios y lo crees, God's word works quickly. La palabra de Dios trabaja rápido. It works quickly. Trabaja rápido. They expected it to take weeks, even months. Ellos esperaban que tomara semanas o meses. But what they did not see, pero lo que ellos no vieron, that God's word went to work right away, fue que la palabra de Dios se puso a obrar de una vez. It started working from the root. Comenzó a trabajar desde la raíz. And Jesus said something to them. Y Jesús le dice a ellos algo that I need you to see. Que yo necesito que tú veas. God has no limit, saints. Dios no tiene límite. God is not confined by time. Dios no está confinado por el tiempo. He said to them, and Jesus answering said, have the faith of God. Jesús respondiéndole y le dijo, tener fe en Dios o tener la fe de Dios. What was Jesus telling them? ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciendo? He was telling them that the faith of God works quickly. Él le estaba diciendo a ellos que la fe de Dios trabaja rápido. Because Peter was shocked at how quick the fig tree had dried up. Pedro estaba atónito de lo rápido que la higuera se había secado. And Jesus answered him. Y Jesús le responde, have the faith of God. Ten la fe de Dios. What's the faith of God? The faith of God is his word. La fe de Dios es su palabra. Es standing on his word and walking in his word. Es parándose en su palabra y decretando su palabra. Have the faith of God. Ten la fe de Dios. Because that faith works quickly. Porque esa fe trabaja rápido. Hallelujah. Hace hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. This is a faith that works quickly. Esta es una fe que trabaja rápido. When you decree it and you believe it, cuando tú lo decretas, cuando tú lo crees, this faith will work quickly. Esta fe va a obrar rápido. Because there is nothing impossible for God. Porque no hay nada imposible para Dios. God created the world and the universe in 6 days. Dios creó el universo y el mundo en 6 días. He cursed the fig tree and dried up in 1 day. Él maldijo la higuera y se secó en 1 día. God created a supernatural catch of fish. Dios causó una pesca milagrosa. 1 minute, en 1 minuto. What would have taken them months to catch? Lo que le tomaba meses agarrar. God gave it to them in 1 minute. Dios se lo dio a ellos en 1 minuto. I'm telling you today that you got to get God out of the confines of your time. Yo te estoy diciendo en esta mañana que tú tienes que sacar a Dios de los confines de tu tiempo. God wants to work in you quickly. Dios quiere trabajar en ti rápido. He wants to do a work in your mind quickly.
Él quiere hacer una obra en tu mente rápido. He wants to do a work in your body quickly. Él quiere hacer una obra en tu cuerpo rápido. He wants to heal you quickly. Él quiere sanarte rápido. He wants to bless you quickly. Él quiere bendecirte rápido. I'm telling you, we must leave the confines of time. When we're believing in God. Tenemos que salirnos de los confines del tiempo cuando estamos creyéndole a Dios. God will do it today. Dios lo va a hacer en el día de hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hace aleluya. Glory to God. Gloria al Señor. God will do it today. Dios lo va a hacer en este día. Somebody say God is going to do it today. Alguien diga Dios va a hacerlo hoy. God is going to do it today. Dios lo va a hacer hoy. God is a quick working God. Dios es un Dios que trabaja rápido. Aleluya. Is there somebody that can say aleluya? Aleluya, aleluya. Somebody say God's gonna do it today. Alguien diga conmigo, Dios lo va a hacer en el día de hoy. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al. Somebody say hallelujah. Alguien diga, I'm telling you, we got to take God out of the confines of time. Tenemos que sacar a Dios de los confines del tiempo. God does not work in time. He's out of time. He's above time. Dios no trabaja en tiempo. Está fuera del tiempo y está por encima del tiempo. He's outside of time and above time. Él está fuera del tiempo y por encima del tiempo. God wants to do a work with you quickly. Dios quiere hacer una obra contigo rápido. Somebody say God's going to do it today. Alguien diga Dios lo va a hacer en el día de hoy. Aleluya. Aleluya. Luke chapter 1 verse 4, forgive me. Luke chapter 1 verse 37. Lucas capítulo 1 verso 37. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, behold, the servant of the Lord, be it unto me according to the word, and the angel departed from her. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. As soon as Mary submitted to the word of God. De que María se sometió a la palabra de Dios. She was pregnant immediately. Ella fue embarazada inmediatamente. She got pregnant immediately. Ella quedó embarazada inmediatamente. For nothing
shall be impossible with God. Porque nada será imposible con Dios. You know how many people go years of trying to have a baby? ¿Tú sabes cuántas personas obran por años tratando de tener un bebé? I mean years, años. You know how many couples I've asked, do you want a child? ¿Tú sabes cuántas parejas yo le he preguntado si quieren un hijo? And they said, we're trying. Y me están diciendo, estamos tratando. I said, how long have you been trying? 5 years, hemos tratado por 5 años. How long you been trying? 7 years, hemos tratado por 7 años. How long you been trying? 10 years, hemos tratado por 10 años. God gets involved. Dios se involucra. And without a man, she's pregnant immediately. Dios se involucra y sin un hombre, ella queda embarazada inmediatamente. She's pregnant immediately. Ella queda embarazada inmediatamente. It didn't take a long time. No tomó mucho tiempo. From that moment, 9 months later, she had Jesus in her hand. Desde ese momento, 9 meses después, ella tenía a Jesús en su mano. Because God did a quick work. Porque Dios hizo una obra rápido. And I'm telling you today, from the moment you submit to the word of God, the miracle is done. Desde el minuto que tú te sometes a la palabra de Dios, el milagro está hecho. The miracle is done. How many can say with me, the miracle is done? ¿Cuántos pueden decir conmigo, el milagro está hecho? I don't know what you're believing God for. Yo no sé por qué tú le estás creyendo al Señor, but I'm telling you, we need to understand that God is out of time and he's above time. Nosotros tenemos que entender que Dios está fuera del tiempo y él está por encima del tiempo. Mary and Martha, when Lazarus died, they said, we know he's going to resurrect. But he's going to resurrect in the resurrection, in the last day. Cuando Lázaro murió, María y Marta dijeron, nosotros sabemos que él va a resucitar, pero él va a resucitar en el fin del tiempo. He's going to resurrect in the last day. Él va a resucitar en el fin del tiempo. Jesus said, no. Jesús dijo, no, I'm going to resurrect him today. Jesús le decía a ella, yo lo voy a resucitar hoy. I'm not going to wait till the end of time. Yo no voy a esperar hasta el fin del tiempo. I'm going to show you that I do a quick work. Yo te voy a mostrar que yo hago una obra rápido. I'm going to resurrect him today. Yo lo voy a resucitar hoy. Hallelujah. He resurrected him that day. Él lo resucitó ese día. We're talking about a God who has no limits. Nosotros estamos hablando de un Dios que no tiene límite. All we have to do is pray and believe. Lo único que nosotros tenemos que hacer es orar y creer. Our God has no limits. Nuestro Dios no tiene límites. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero. God wants to resurrect your vision today. Dios quiere resucitar tu visión en el día de hoy. He wants to resurrect what you think is impossible today. Él quiere resucitar lo que tú crees que es imposible hoy. You listen, there's nothing bigger than life. No hay nada más grande que la vida. And God said, if I've given you the life, how could I not give you everything that you need for it? Y si yo te he dado la vida, ¿cómo no te voy a dar toda la otra cosa que tú necesitas para vivirla? God's word has given us life. La palabra de Dios no ha dado la vida. If he's given us life, how will he not give us everything else that we need to fulfill it? ¿Cómo no nos va a dar toda la otra cosa que necesitamos para vivirlas?
Right there where you at. All you got to do is submit to the word of God. Lo único que tú tienes que hacer es someterte a la palabra de Dios. That's all you have to do. Esto es lo único que tú tienes que hacer. All you have to do is submit to the word of God. Lo único que tú tienes que hacer es someterte a la palabra de Dios. That's all you got to do. God's going to do a quick work. Dios va a hacer una obra rápida. God's doing a quick work. Dios está haciendo una obra rápida. Hallelujah. Things are going to begin to happen in your life quickly. Cosas van a empezar a acontecer en tu vida rápida. Mary was pregnant right after she said, let it be done according to your word. María estaba embarazada de que ella dijo, hágase conmigo conforme a la palabra. From the moment she submitted to the word, she was pregnant. Desde el momento que ella se sometió a la palabra, ella estaba embarazada. From the moment she submitted to the word. Desde el as soon as you start confessing the word of God, the miracle is done. Desde que tú comienzas a confesar la palabra de Dios, el milagro está hecho. The miracle is already done. El milagro ya está hecho. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. We're taking the limits of God this morning. Le estamos quitando los límites a nuestro Dios en esta mañana. We're taking the limits off of the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Le estamos quitando los límites al Dios de Abraham, de Isaac. The limits are coming off in the name of Jesus. Los límites se van en el nombre de Jesús. Hallelujah. Right there where you are, lift up your hands. Allá donde tú estás, levanta la mano. God is doing a quick work. Dios está haciendo una obra rápida y apresurada. And he's doing it in the name of Jesus. Y él lo está haciendo en el nombre de Jesús. Lift up your hands and I'm going to pray. Levanta la mano que yo voy a orar. God is healing you today. Dios te está sanando en el día de hoy. This is the era of miracles. Esta es la era de milagros. God is saving your family today. Dios está salvando tu familia hoy. God is doing a supernatural work today. Dios está haciendo una obra sobrenatural in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Lift up your hands and believe God for your miracles. Levanta la mano y créele a Dios por tu milagro. Hallelujah. I'm going to pray. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Yo te pido que tú hagas una obra sobrenatural en todos los que están conectados. I ask you to do a supernatural work in everyone that's connected. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Lead them by your spirit. Guíalo por tu espíritu. And help them to see well. Y ayúdalo a ver bien. Help them to see you as a God that works quickly. Yo te pido que tú lo ayudes a ellos a verte como un Dios que trabaja rápido. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You will do a supernatural work in them, Lord. Que tú hagas una obra sobrenatural en ellos, Señor. You will bring them to a higher place in you. Que tú lo lleves a un lugar más alto. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. I decree acceleration in their life in the name of Jesus. Yo decreto aceleración en sus vidas en el nombre de Jesús. By the power of the Holy Spirit,
Por el poder del Espíritu Santo, receive your miracle now in Jesus' name. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. It's done by the power of the Holy Spirit. Está hecho por el poder del Espíritu Santo. For greater is he that's in me than he that's in the world. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Receive your miracle. Recibe tu milagro. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Receive it today. Recíbelo hoy. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. It's done in the name of Jesus. Está hecho en el nombre de Jesús. Amen and amen. I come in agreement with your faith. Yo me pongo de acuerdo con tu fe. I come in agreement with your faith. Yo me pongo de acuerdo con tu fe in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Hallelujah. How many believe the miracle is done? ¿Cuánto creen que el milagro está hecho? We got a testimony from Gladys Mendez here. Tenemos un testimonio de Gladys Mendez, the young couple from yesterday who was expecting. As the young lady called out last week due to personal issues she is having, she decided it was not going to be good for her to work the closing home alone, and now is pregnant. Because of the decision, the boss was thinking of letting her go. The young lady went to check her schedule yesterday. They told her they put her on health leave pay with pay. Glory to God. Gloria al Señor. Glory to God. Gloria al Señor. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God, Gladys Mendez. Damos la gloria a Dios por ese testimonio, Gladys Mendez. If Malta can translate it so people can read it. Si Malta lo puede traducir para que gente lo lea. If you need prayer. Si tú necesitas oración, I want you to send in your prayer request. God is doing a quick work this morning. Si tú necesitas oración, yo quiero que tú envíe tu petición de oración, que Dios está haciendo una obra rápido en esta mañana. God is doing a quick work this morning. Dios está haciendo una obra rápida en esta mañana. If you need prayer for God to do a quick work in an area of your life, send in your petition. Si tú necesitas oración para que Dios haga una obra rápida en una área de tu vida, envía tu petición. Hallelujah. How many give glory to God? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Make sure that you help me. Amen, amen, Cynthia. It's done in the name of Jesus. Help me to share. Ayúdeme a compartir so others can be blessed para que otros sean bendecidos. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Glory to God. Gloria al Señor. Hallelujah. Gloria al Señor. It's done in the name of Jesus. Send in your prayer request and I'm going to pray for you. Envía tu petición de oración y voy a orar por ti. Hallelujah. It's done in the name of Jesus. Amen.
Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Amen. Everybody is doing well. Todo el mundo está bien. Glory to God. Let's get ready to take up the offering. Vamos a prepararnos para tomar la ofrenda. God has been moving in such a powerful way. Dios se ha estado moviendo de una forma tan poderosa. Let's get ready to take up the offering. We're believing God for a quick work. Le estamos creyendo a Dios por una obra apresurada. We're believing God for a quick work. We're buying a ministry bus. Estamos comprando nuestra guagua del ministerio. We are believing God for supernatural work. Estamos creyéndole a Dios por una obra sobrenatural. We believe in God and what he said in his word. Estamos creyéndole a Dios lo que él ha dicho en su palabra. And we're seeing well because he's doing a quick work. Y estamos viendo bien porque él está haciendo una obra apresurada. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Aleluya, gloria al Cordero de Dios. Amen. So I want everybody, yo quiero que todo el mundo, I want you to join us and believe in God. At the end of next month, we're going to have the bus. Yo quiero que tú te unas con nosotros a creerle a Dios que al fin del mes que viene vamos a tener la guagua. We're believing God for, le estamos creyendo al Señor to provide $50,000, $50,000 to buy a ministry bus para comprar nuestra guagua del ministerio. God is already doing miracles. Dios está haciendo milagros. And things are happening. Y las cosas están pasando. Hallelujah. So, let's take, I want you to believe with us. Yo quiero que tú creas con nosotros. And get your offering ready. Prepara tu ofrenda. I know that God is moving a lot of people to give $1,000 seed. Yo sé que Dios está moviendo muchas personas a dar una semilla de $1,000. As we come together, mientras nos unimos to gather the funds. But I want you to let God speak to your heart. Yo quiero que tú dejes que Dios te hable al corazón. And give what God has placed on your heart. Y da lo que Dios te ha puesto en el corazón. God's gonna honor it. Y Dios lo va a honrar. And we're gonna get the ministry bus. Y vamos a tener la guagua del ministerio. Matter of fact, I'm just gonna thank the Lord for the ministry bus right now. ¿Tú sabes qué? Yo le voy a dar la gracia a Dios por la guagua del ministerio ahora. I'm thanking the Lord because it's done in the name of Jesus. Yo le estoy dando gracia al Señor porque ya está hecho en el nombre de Jesús. I'm thanking him right now. Yo le estoy dando gracias ahora, as the funds are coming in, mientras los fondos están entrando. Malta, we only need now 40,000. Malta, solamente necesitamos 40,000. 40,000. God has been doing miracles. Dios ha estado haciendo milagros. We only need 40,000. Solamente necesitamos los 40,000. And God is going to give us the bus. Y Dios nos entrega la guagua. There are some people that are watching. Hay personas que están viendo. God's gonna bless you to bless. Dios te va a bendecir para bendecir. He wants you to give a significant seed for the ministry bus. Él quiere que tú de una semilla significante para la guagua del ministerio. Let's pray. Vamos a orar. Those who are taking vows, los que están tomando voto, you want to give a large amount. Tú quieres dar un monto grande. To help us, para ayudarnos. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Hallelujah. There it is. Jesus. Jesus. My Lord. My wife texts me. Mi esposa me mandó el texto that two people gave $1,000 seed.
que dos personas dieron una semilla de $1,000 and I had not spoken to her. Yo no había hablado con ella, but the Lord told me that we only needed 40,000. Y el Señor me dijo que solamente necesitamos los 40,000. And I had not spoken. She had not told me. Ella no me había dicho. This is the God we serve. Este es el Dios que nosotros servimos. It is already done. Ya está hecho en el nombre de Jesús. Supernatural is already happened. I'm thanking the Lord for the bus. Yo le estoy dando gracias al Señor por la agua, que it's already done. Porque ya está hecho. If you want to be one of the individuals to give that $1,000 seed, si tú quieres ser uno de esos individuos que va a dar una semilla de $1,000 to get on this ministry bus, para montarse en esta guagua del ministerio, to go all around the whole nation of the Dominican Republic, para ir alrededor de la nación completa de la República Dominicana. I mean, it's done in the name of Jesus. I see it. Ya yo lo veo. I'm gonna empty everything out. Yo voy a sacarla todo. You know what, Malta? I just feel of the Lord. Yo siento de parte del Señor. I'm gonna give $5,000. Yo voy a dar $5,000. I'm believing God. Yo le estoy creyendo al Señor. I just feel that God's gonna do a miracle. Yo siento que Dios está haciendo un milagro. And it's finished in the name of the Lord. Está hecho en el nombre de Jesús. And I'm believing God for $5,000. Que Dios va a hacer, que va a dar $5,000. So I can give it for this work, para que yo lo dé para esta obra. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, God is going to do it. Dios lo está haciendo. So we only need 35,000. Solamente necesitamos 35,000. I didn't ask my wife yet. Yo no le he preguntado a mi esposa, but I know that she's in agreement. Pero yo sé que ella está de acuerdo. I love my wife. Yo amo a mi esposa. Hallelujah. Anybody else that's going to join me. Cualquier otra persona que se va a unir conmigo. We're going to get the ministry bus at the end of this month. Vamos a adquirir la guagua del ministerio al fin de este mes. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Let's pray. Vamos a orar. Anybody else that's going to join us. Cualquier otra persona que se va a unir con nosotros. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I thank you for everyone that's connected. Yo te doy gracias por todas las personas que están conectadas. I pray right now in the name of Jesus. Yo oro ahora en el nombre de Jesús that you will do a supernatural work in their life. Que tú hagas una obra sobrenatural en su vida, that you will move upon them, Lord. Que tú te muevas sobre ellos, Señor. And that this will be a quick work for the Lord. Esta va a ser una obra rápida para el Señor. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. We establish it now in the name of Jesus. Nos ponemos de acuerdo ahora en el nombre de Jesús. For your glory and your kingdom. Para tu gloria y tu reino. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. We stand on your word. Nos paramos en tu palabra. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. And amen. Amen y amen. Hallelujah. Again, thank you so much for joining us. De nuevo, gracias por unirse a nosotros. We love you guys. Los amamos. God is going to do a supernatural work. Dios va a hacer una obra sobrenatural. It's a quick work. Es una obra rápida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If anybody has any prayer request before I go. Si alguien tiene alguna petición de oración antes de que yo me vaya. Please keep us in your prayers. Por favor, manténganos en nuestras sus oraciones. I'm going to take my wife and the kids on a vacation. Voy a tomarme a mi esposa y mis hijos en unas vacaciones. Starting today. Comenzando hoy. They need a vacation. They deserve it. My wife has been so amazing and the kids have been so amazing. Mi esposa ha sido tan grande y han hecho cosas tan grandes. We're taking them on a vacation. Lo vamos a tomar a ellos en una vacación. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. And so we love you guys. Los amamos. If anybody has any prayer request, si alguien tiene alguna petición de oración, I come in agreement with your faith in the name of Jesus.
Yo me pongo de acuerdo con tu fe en el nombre de Jesús. I decree that the miracle is done in Jesus' name. Y yo decreto que el milagro está hecho en el nombre de Jesús. By the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Ah, my wife said, just got to figure out where. Amen, Sriya. We got to know where. I'm just taking them in the car. I don't know where we're going yet. Yo solamente lo estoy montando en el carro. Miguelina me mandó una petición. Aleluya, Miguelina. ¿Cuál fue la petición mía? Por María Santana, que tiene un hongo en su cara y que la ayude a perseverar. Yo reprendo ese hongo en el nombre de Jesús. Reprendo ese hongo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Ese hongo sale fuera ahora en el nombre de Jesús. Fuera. Elizabeth, read prayer for myself and my family, that for the faculty that. Elizabeth Reese, no va a haber nada que te va a poder tocar. Nothing shall touch you in the name of the Lord. Be healed in Jesus' name. Ema shekatanama. Ekalama shinama katanama kalevishi. There shall no plague come near your dwelling. No va a haber ninguna plaga que venga y se acerque a ti en el nombre de Jesús. Al Wilda Alvarado, nos ponemos de acuerdo contigo en el nombre de Jesús. Que Dios haga el milagro en el nombre de Jesús. Obra apresurada en petición de Esteban Jiménez. Él lo hace a Wilda en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Él hace una obra apresurada. Ema Shika Taraba. Aleluya. En el nombre de Jesús. Yahaira, por tu esposo. En el nombre de Jesús. Dios lo toca. Dios lo llena de una forma poderosa. Recíbanlo. Aleluya. Inés, be baptized. Be baptized in the name of Jesus. Be baptized, Ines, in Jesus' name with the Holy Ghost. Receive the baptism of the Holy Ghost in the name of Jesus. You shall operate in the fullness of the Spirit. Tú vas a operar en la plenitud del by the power of the Spirit of God. Por el poder del Espíritu de Dios. Establish it now in the name of Jesus. Yo lo establezco ahora en el nombre de Jesús. Hallelujah. Profeta, la jipeta, la mudanza de mi propia casa. Eso. En el nombre de Jesús, payano, conéctate a la fuente. No te pierdas una sección, payano, que aquí este Dios trabaja rápido en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús ahora. Recibe tu propia casa ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Imarama shikatanama. Ikarama shinama kasatunomusi. Ikarama shinama katanama. Oh, Jesus. Edabarama katanama. God bless you. Dios te bendiga. God bless you, Gladys Mendez. Aleluya. Leba shikatanama kalamasi. Jesus. I want to tell you guys something. Yo le quiero decir a ustedes algo. God is doing a miraculous work. Dios está haciendo una obra milagrosa. And I'm telling you, yo le estoy diciendo a ustedes. I'm telling you, honor God with your tithes. Honra a Dios con tu diezmo. If you have, listen,
If you are faithful with your tithe, si tú eres fiel con tu diezmo, God is going to supernaturally bless you. Dios te va a bendecir de una forma sobrenatural. God's going to do supernatural things in your life as you honor him with your tithes. Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida mientras tú lo honras con tu diezmo. I'm telling you, God is moving in a powerful way. Yo te estoy diciendo que Dios está moviendo de una forma poderosa. And he was ministering to me about that today. Y él me estaba ministrando de eso en el día de hoy. As we honor him with our tithes, he's going to bless us. Que mientras nosotros lo honramos con nuestro diezmo, él nos va a bendecir. And as we sow seeds, y mientras nosotros sembramos, God's going to bless us. Dios nos va a bendecir. It's going to be a supernatural work. Va a ser una obra sobrenatural in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. It's a supernatural work. Es una obra sobrenatural in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. And so come alongside of us for the supernatural miracles. Únete a nosotros, a los milagros sobrenaturales. Honor God with your tithes. Y honra a Dios con tu diezmos. Aleluya. God bless you all. Dios le bendiga. Amén, amén, ministro Payano. En el nombre de Jesús está hecho. Recíbelo, varón, que es el Dios que nosotros servimos. María Olmo, esos documentos están ordenados en el nombre de Jesús por el cielo, María Olmo. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Recíbelo, María Olmos, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo con toda bendición. I bless you all with all blessing. Recuérdense de mantenerme en sus oraciones as I go on vacation. Recuerden de mantenerme, remember to keep me in your prayers. Manténganme en sus oraciones mientras voy. Vamos de vacaciones. Help, pray for me that God will illuminate me. Oren para que Dios me ilumine. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Glory to the Lamb of God. Gloria al Cordero de Dios. Hallelujah. Oh, yes, we want to invite you. Queremos invitarlo. September 12th. September 12, we're going to have our leadership conference. Vamos a tener nuestra conferencia de líderes September 12. September 12, our leadership conference, nuestra conferencia de líderes. September 12. September 12 at 10 a.m. a las 10 de la mañana here at the headquarters. Aquí en la sede central, beginning at 10 a.m. comenzando a la a las 10 de la mañana. It's going to be an amazing time in God's presence. Va a ser un tiempo extraordinario en la presencia de Dios. You don't want to miss it. Tú no te lo quieres perder. God's going to do a supernatural work. Dios va a hacer una obra sobrenatural. So make sure that you are here. Asegúrense de que ustedes estén aquí. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. We love you guys. Los amamos. And we will see you tonight at 9 p.m. Nos vemos esta noche a las 9 de la noche. And tomorrow at 6 o'clock in the morning. Y mañana a las 6 de la mañana. God is wonderful. Dios extraordinario. Aleluya. Aleluya.